La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, anunció en Bogotá una donación de 8 millones de dólares para la Policía Nacional de Colombia, que servirán para fortalecer el respeto de los derechos humanos dentro de la institución. Tenemos el gran gusto de felicitar a la Policía Nacional de Colombia por todo el trabajo que hacen en todo el país y los esfuerzos que están haciendo en la actualidad para fortalecer la ciudadanía y la seguridad ciudadana en todo el país, particularmente el compromiso para investigar abusos y fortalecer los estándares de derechos humanos de la Policía Nacional de Colombia. Teniendo esto en mente, tengo el orgullo de anunciar 8 millones de dólares adicionales de parte del Gobierno Nacional de Estados Unidos para la Policía Nacional de Colombia para apoyar este trabajo. Como parte de su viaje a Colombia, Nuland se reunió con el director general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, junto a quien anunció en rueda de prensa la donación estadounidense, que es muestra del respaldo de la Casa Blanca al proceso de modernización de las fuerzas de seguridad colombianas. El gobierno colombiano informó el año pasado una transformación integral de la policía tras las protestas de abril y mayo, donde murieron más de 81 personas y la policía fue responsable de al menos 28 muertes, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Con esta transformación, la policía creaba un departamento de derechos humanos, instalaba cámaras y códigos QR en los nuevos uniformes, pero seguía vinculada al Ministerio de Defensa y conserva aún su fuerte sesgo militar. Coincidiendo con el aniversario 200 del establecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Colombia, la subsecretaria norteamericana indicó que con este anuncio, Estados Unidos apoya la labor de protección de los derechos humanos que está impulsando la Policía de Colombia. La donación, que llegará a través de la sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley, buscará fomentar dentro de la institución la rendición de cuentas de quienes violan los derechos humanos, investigar los abusos, así como la persecución de la corrupción para lograr fortalecer la democracia colombiana y estadounidense y proteger a todos los ciudadanos.